El alcalde de Barranca Bermeja anunció hoy una histórica inversión en infraestructura educativa destinada a fortalecer el crecimiento académico en la ciudad. Asimismo, se aprobó una inversión de más de 1.000 millones de pesos, esto para mejorar las redes eléctricas de varios colegios del puerto petrolero, asegurando una infraestructura adecuada para el funcionamiento y el bienestar de los estudiantes. Barranca Bermeja es la única ciudad en Colombia que tiene un fondo de infraestructura educativa. Todo el tiempo estamos generando más recursos para la educación. Hoy aprobamos 1.000 millones de pesos más. Se van para el Colegio Técnico de Comercio, más de 340 millones para toda la red eléctrica. Aprobamos aires acondicionados y una consultoría para un aula de sistemas en el John F. Kennedy. También aprobamos 640 millones de pesos que van a todos los colegios y se hace por reparticiones equitativas entre ellos. El alcalde destacó que gracias a esta inversión educativa, Barranca Bermeja se consolida como la tercera ciudad en Colombia con un amplio cubrimiento del Plan de Alimentación Escolar PAE, pasando de atender a 18.000 estudiantes a beneficiar a más de 32.000. También estamos trabajando fuertemente en la construcción del nuevo colegio de Ciénaga de Lopón, haciendo el nuevo colegio, el nuevo comedor del colegio industrial. Estamos haciendo inversiones como muros de contención en el Marí Villamizar, o lo que hemos venido haciendo en muchas escuelas urbanas y rurales. Todo esto gracias a que Barranca Bermeja tiene fondo de infraestructura educativa, porque además somos la tercera ciudad en Colombia con cubrimiento de plan de alimentación escolar. Pasamos de 18.000 a 32.000 estudiantes en esta alcaldía. Con esta histórica inversión, el alcalde mencionó que reafirma su compromiso con la educación como pilar fundamental para el desarrollo y el progreso de la ciudad.